Oye, si necesitas un poco de tiempo, pues no tenemos que irnos de inmediato. Yo creo que sí. Muy bien, necesitamos luz. El interruptor. Oye, Kate, ¿tienes idea de dónde está la luz? ¿Puedes conducirlo? Más o menos. Aquí vamos. Marcus acaba de darle a Jack las coordenadas de unas instalaciones en el norte. New Hope. ¿New Hope? Suena placentero. Bien. Deberíamos irnos. Es un largo viaje.
Si quieres un momento, está bien. Oye, Del. ¿Qué? Qué bien que estás aquí. A mí también. Del, ya pasaron horas. Dime que nos estamos acercando. Las coordenadas de Marcus ubican a New Hope en un valle más adelante. Estamos cerca. No has dicho ni una palabra en un rato. ¿Qué tal todo? Bueno, la buena noticia es que ya entiendo mejor cómo funciona esto. Lo que ha sido una buena distracción. Mira, estaré bien. Es difícil creer que el tío se haya ido realmente. Sí, así es. Gracias por preguntar cómo estoy. Gracias por manejar. ¿Es tan agotador como parece? ¡Muchísimo! Oye, lamento la forma en que JD te trató en la aldea. Él está... Del, eres la última persona que tendría que disculparse por él. ¡Alto, alto! ¡Hay una puerta enfrente! Y, por su aspecto,
Este muro también es bastante reciente. La CGO, sin duda. Bien, vamos a echar un vistazo y tratar de abrir esto. JP te ocultó algo importante. ¿Pero en qué me diferencio de él? Tú nos contaste tu secreto. Él no. Sí. Claro. Por allá. ¿Eso es New Hope? No, las coordenadas de Marcus son hacia el nordeste. No parece tan lejos. Pero hay que hacer que el esquife pase. ¿Sabes lo que más me molesta? Ver a JD muy amigo de Faz. Digo, ¿cuándo sucedió eso? Jean les ha estado asignando misiones juntos desde hace meses. ¿Qué esperas? Hay algo enfrente. Armería. Tomemos lo que queramos. Veamos cómo abrir esta puerta. Jack, abre la puerta. Mira, Jack encontró un mapa del área. Muy bien, vamos. Thank you.
Y ahora la puerta. Parece una cerradura magnética. Jack puede abrirla. Jack, haz los honores. Eso fue sorprendentemente fácil. Muy bien, terminamos aquí. Regresemos al esquife. Oye, guardemos un par de armas en el esquife. Ya sabes, para emergencias. Aquí vamos. No puedo dejar de pensar en algo. JD y el asentamiento 2. ¿Crees que Marco sabía? ¿Te refieres a lo que hizo? Sí. Creo que sí sabía. ¿Viste su reacción? Así es. Y eso, de hecho, explica muchas cosas. ¿Regresaste a Nueva Enfira? Aterricé. ¿Estás cerca de New Hope? Casi. Pregunta. ¿Cómo sabremos cuándo habremos llegado? Oficialmente, New Hope nunca existió. Estaba disfrazada de depósito de envío de Jameson. Así que busquen vías y síganlas. Vías. Entendido.
esta puerta. Pero ese es un sello viejo de la CGO. ¿Estas medidas de seguridad te parecen normales? No, realmente no. Jack, envía una descarga. Jack, ve si puedes hacer algo. ¿Ah? Encriptada. Para abrirla necesitas una autorización de seguridad de la que nunca he oído. Muy bien, terminamos aquí. Regresemos al esquife. Jack, ve si puedes hacer algo. Jack, ve si puedes hacer algo. CGO tal vez tiene algunos secretos que no quiere que salgan a la luz. Vayamos a New Hope y descubramos qué ocultan. Pues, es hogareño. Si te gustan las reparaciones. Vivió aquí y se fue hace mucho tiempo. Bien, esto servirá.
depósito de envío falso? ¿Un laboratorio en medio de la nada? ¿Qué demonios es esto? Tengo que admitir que hasta yo estoy perdida. Ojalá no por mucho tiempo. Busquemos respuestas. Dijo que buscáramos vías del tren. Pues, ese es un túnel para trenes. Sí, pero no son las coordenadas que nos envió. ¿Podríamos revisar? Jack, envía una descarga. Envía una descarga.
¡Envía una descarga! Las coordenadas están más allá de esa separación. ¡A estacionar esta cosa! ¿Y ya está? ¿Seguro? Bueno, sí. Debería estar justo en esos bosques. Un momento. Un campamento de forasteros. ¿Tan al norte? ¿Crees que son de la aldea de Oscar? Quizás. ¿Te preguntabas a dónde fueron? Lina y Norsko eran de la aldea del tío. Este diario dice que su nuevo campamento fue destruido, por lo que vinieron aquí y fueron atacados nuevamente. Deberíamos intentar buscarlos, contarles sobre el tío. ¡En marcha!
Jack, envía una descarga. No puedo ver nada aquí. Jack, ilumina el camino. Trenes militares. La única operación que hubo aquí fue la tormenta hueca, cuando atacaron a los locos bajo tierra. Entonces quizá haya cosas útiles en los vagones. Ya que envía una descarga. Veamos qué hay en ese vagón. ¡Ay, mierda! ¡Del, no estamos solos! ¡Un carguero! No tenemos mucho espacio para movernos. Jack, una descarga.
Coño. Ese cabrón no hace nada, solo está parado como chile. No puedo ver nada aquí. Jack, ilumina el camino. Trenes militares. La única operación que hubo aquí fue la tormenta hueca, cuando atacaron a los locos bajo tierra. Entonces quizá haya cosas útiles en los vagones. Jack, atrapa. ¡Trampa de descarga! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Me estoy desangrando! ¡Pues muévete de allá, estúpido! ¡Carguero localizado! Aparte no se arrastra el güey. ¡Cayó el carguero! ¡Mierda! Nota personal. Los túneles oscuros quizá no sean tan buena idea. Veamos qué hay en ese vagón. Quizá valga la pena. Encontré las notas de un ingeniero de la CGO sobre sistemas de enfriamiento del ascensor de trituración. Ah, sí. Lanzaban esos ascensores desde las perforadoras de salto.
Si encontráramos la tecnología de enfriamiento, podríamos instalársela, Jack, y darles un efecto de congelación a sus destellos. Tú te encargas. Este túnel está listo. Bien, regresamos al esquife. Descarga. Del, podemos salir por aquí. Te impulsaré. Fue interesante. ¿Qué tan probable será que New Hope sea igual de interesante? En este punto, diría que mucho. Me quedo con esto. Yo haré de copiloto. ¿Qué diferencia hay entre estar allá y estar adelante? Pausa rápida. Aquí abajo. Pausa y checar. Debe haber igual la forma de checar los componentes, ¿no? Pero, wey. Marcus,
Aquí no hay una instalación. Es un bosque viejo y frondoso. Créeme, está ahí. ¿Y Jean sabe de este lugar? Cada primer ministro sabía. Todos hicieron lo mismo. Enviaron guardias e intentaron que fuera un secreto. Secretos, ¿eh? Hay muchos revoloteando por ahí últimamente. Avísenme cuando estén cerca. Control fuera. Envía una descarga. Que de momento salga de todo el bosque Kratos y de Atreus, ¿no? Es que sí me parece, sale un poquito. No hay ningún símbolo, no hay nada. Pues. Oye, pero aquí ya no puedo. Ah, ya. Solo estando fuera puedo checar. Del, la tormenta se acerca. Oh, excelente. Puede pasar. Aquí vamos. Otro sello de la CGO. Estamos en el lugar indicado. Por aquí. ¿Qué fue esta oportunidad? A nosotros ya no te importamos. ¿En quién puedes confiar ahora? La manera de salir. Está bien. CGO, el enjambre. Somos los únicos que no hemos estado aquí. Sí, me imagino que las demás vías de forasteros ocultas estaban en otro sector del mapa. ¡Hay algo enfrente! ¡Revisemos! Sí, este es el sitio. Pero la entrada está bloqueada. Busquemos la forma de pasar. Envía una descarga.
cosa. Cuando entren, se van a ver cosas de la CGO que no son muy buenas. ¡Marcus! ¡Te perdemos! ¡Es la tormenta! ¡Continúen! ¡Tenemos que encontrar New Hope! Ya llegamos a Nueva Esperanza. No te creo. Ahí está. Jack, una descarga. Un pisoteador, sin duda los guardias de Jim fueron corrompidos. Edificio principal. Muy bien, buscamos un laboratorio de biogenética. La entrada es un largo pasillo con una puerta circular al final. Entiendo, avisaremos cuando lo encontremos.
Va a agarrar 5 granadas. Ah, no, cambio. Es lo mismo. ¿Me llevaré eso? Igualito, bueno, algo distinto, pero verde. Jack, envía una descarga. Intercepta Cornel Tolman. He tenido que sujetar niños gritando mientras el personal del laboratorio le saca sangre con agujas hasta dejarlos temblando en el suelo. Niles Sampson no está trabajando en la cura, está trabajando en otra cosa, no sé bien en qué. Nadie lo sabe, pero no es nada bueno, créame. Se lo ruego, coronel, hable con el presidente Monroe. Dígale que aquí la gente está sufriendo. Dígales que el doctor Sampson se volvió loco. No puedo seguir presenciando esto sin hacer nada. Sid Redburn. ¿Vas a moverte o nos vamos a quedar aquí mirándonos? Espérate, Gay, voy a ver algo. ¡Ah! ¡Se me fue otro! Me carga. Lleva la chingada, se me fue uno. Como líder, el secreto es cuando encuentren los coleccionables, espera que cargue y que se salga el porcentaje que tiene. Por aquí podremos pasar. Todo saldrá bien. Tal vez con suerte. No, sigo esperando. Conserva mi enforcer. A chinga. Marcus, encontré tu pasillo y tu puerta circular. Parece que alguien la hizo pedazos. Oh, cierto. Fui yo, de hecho. Lo había olvidado. ¿Y ahora qué? ¿Cómo olvidar? Busquemos otra forma de entrar. El laboratorio está lleno de tanques de éstasis, así sabremos que lo encontramos. Tanques de éstasis. Entendido. Me llevo.
Bien, ya oíste a Marcus. Busquemos otra entrada. Un momento. ¿Qué es eso? Quizá tengamos un problema. Sí, sin duda, tenemos un problema. ¡Un alcaide! ¡Cuidado, un alcaide! ¡Bomba de descarga! ¡Verga, verga, verga, verga! Ay, buena esta arma. ¡No me alcance! ¡Muerto! ¡Uno menos! ¿Qué diablos hace un alcaide aquí? Si hay un alcaide, el enjambre querrá convertir este lugar en una colmena. ¡Mierda! Busquemos lo que necesitamos y salgamos de aquí. Me voy a quedar con estas armas. Supongo que debe haber más, ¿no? Pensé que iba a costar más dificultad matar a este buey. De plano, venas de mi madre. Hay más. Vamos, volvamos al edificio principal. ¡Ay, mierda! ¡Del, Yubis! ¡Eliminémoslos! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Yubi! ¡Eliminan a los Yubis primero! Ya cayeron. Vamos, busquemos un camino de regreso. Espérame, estoy... Jack, envía una descarga. Veamos a dónde lleva esto. Jack, abre esta caja fuerte, por favor. Ahora sí. ¿Qué es? Jack, envía una descarga.
Encontré algo. Ayúdame a levantarlo. Arréglatelas tú también, ¿sí? Bien, definitivamente no son tanques de estasis. ¿Pero qué demonios son? No querrás saberlo. Bueno, eso es seguro. Nunca había visto tanto gas. Ya cambió una descarga. ¿Cómo pasamos? Ah, ya. No, ¿cómo era? ¿Qué? Diría Tai Calizo. Me recuerda a mi niñez. Volver a estar acá. Bueno, yo no estaba ya tan chavito. Hace 10, 11 años. Imagínense. Regresar 11 años a pisar acá. En el tiempo de la real, ¿no? Porque ya ven que lo que viene siendo la historia. Son como 25, 28, 28, 30 años, ¿no? Que ha pasado. Y en la vida real, pues son, ya han sido 11, ¿no? Divisa estacionó Jean aquí. No. Es la prioridad. Putísimo. ¿Será que me vea? ¡Mierda! ¡Me dio! ¡Fuego! Hasta aquí llegó el pacto de silencio. ¡Mames! ¡Ahí van a ver! ¡Te tengo! ¡Ah, chinga tu madre de él! Bien, definitivamente no son tanques de estasis. ¿Pero qué demonios son? Nada bueno, eso es seguro. Jean aquí.
¡Me dio! ¡Fuego! ¡Hasta aquí llegó el pacto de silencio! ¿Qué ese pendejo que es allá? ¡Un rechazado! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Objetivo abatido! ¡Me dieron! ¡Solo puedo sirves, cabrón! ¡Me estoy desangrando! Pensé que llegaba mi fin. ¡Jack, una descarga! ¡Mierda! ¡Oh, para chinga! ¡Me dieron! ¡Me estoy desangrando! ¿Qué por qué, cabrón? ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Descarga! ¡Lo tengo! Funciona como de ser reliquia. Ya se está recargando. Ah. Quítate de acá, cabrón, quítate. Bien, todo despejado. Pero cuidado, hay más fugas de gas. Es como si no quisieran dejarnos pasar. Jack, envía una descarga. Del, hay un pasillo tras ese gas. Jack, envía una descarga. Bien, por el otro lado. Ay. Mierda.
más de esos malditos rechazados. Entonces tomémoslo con calma. Ya tenía una descarga. El neto de él. Castrantes son esos bichos. Hora de la revancha. Cuidado, estoy colocando una granada. Jack, una descarga. ¿Ya está? ¿Se fue? ¿Sabes? Me gustaría encontrar ese laboratorio ya. Sí, hagámoslo. Jack, envía una descarga. No. ¡Ay, no! ¡Se atascó! ¿Y ahora? Del, ayúdame a abrir esto.
Eso no se sintió bien. ¡Jack! ¡Ilumínanos! ¡Hey, chicos! ¿Cómo va? Justo a tiempo, Marcus. No hay laboratorio ni tanques de estasis, pero estamos en una especie de celda. ¿Prisión? Entonces ves cosas que yo nunca vi. Por lo que sé, Niles Sampson, el científico que dirigía ese lugar, usaba a los hijos de los mineros envenenados por emulsión para sus experimentos. ¿Encerraban y experimentaban con niños? Te advertí sobre lo que descubrirías allí. Pregúntaselo personalmente. Espera, ¿qué? ¿Cómo es que aún vive? Él se preservó como una IA. Encuentra el laboratorio y encontrarás a Niles. ¿Y eso cómo chingado lo sabe, Marcos? Jack, abre esto. Oye, Marcus, ¿la CGO sabía lo que estaba haciendo Niles? Con el tiempo lo detuvieron. Pero por este tipo de cosas es que nunca confié en la CGO. Ni siquiera cuando mi esposa la dirigía. Eso, sonidito, me acuerdo. Que era el que... el que acompañaba la beta de Gears 3 en el menú. Después lo usaron en el juego del 3, en la campaña, en Mercy. ¿Cómo demonios sabía todo eso, Marcus? De que se preservó. O sea, sí se sabía. En el 2 era como... recargando. Jack. Mira qué puedes hacer, Jack. Esos. Directiva soberana 10-34-5. Poderosos. No conozco acto más incorrecto que aquel cometido al interior de los muros de New Hope.
y nada más deshonroso que encerrar y torturar niños. Por otra parte, las mentiras del Dr. Niles Sampson y su equipo para protegerse y sus esfuerzos de escrutinio indican una deslealtad de la mayor gravedad. Dr. Niles Sampson, usted le dio la espalda a sus, responsabilidades con la sociedad, por lo que su sociedad le dará la espalda a usted. ¿No nos movemos por algo en particular? La Casa de los Soberanos, Presidente. Pero si esto ya lo sabía Niles, ¿por qué en el 2 se escucha, ¿no?, de que todo esto se movió al Monte Kadar? Paciente AX-331-2. Antes de perder el habla, el sujeto se quejaba frecuentemente de dolor en las articulaciones y los pulmones, así como dolores de cabeza agonizantes. La exposición del sujeto a la emulsión era severa, incluso antes de que comenzaran las pruebas. Una vez que el pulmón negro hizo metástasis en el cuerpo del sujeto, la muerte llegó rápidamente. Los efectos de la emulsión conducen a un estrés celular intenso e inmediato, aunque otras células sufren mutaciones puntuales que podrían considerarse beneficiosas. Los estudios continuarán. El origen de los Lambeth, ¿no? Afectó a los locos, también infectó a los humanos, porque al principio en el 2 eran como una, ¿cómo se llama?, una enfermedad, ¿no?, lo del pulmón negro. Lo sufrían mayormente los mineros de la zona. Pero no tengo que hacer esto así. No quiero que se me agarre los coleccionables y que después ya desaparezcan mágicamente. Parece que Niles tenía un sujeto de pruebas favorito. Sala de observación. Estaban estudiando a esta chica. ¿Cómo sabe que es mujer?
esto es asqueroso. Sí, esos pobres niños. Marcus, ¿quién era este tal Niles? ¿Qué estaba haciendo exactamente? Estaba por encima de mi nivel, pero tuvo algo que ver con los Locust. Así que tiene algo que ver contigo. A chinga. Análisis del paciente. EB-1849 fue expuesta a niveles de emulsión definitivamente letales. Sin embargo, no presenta degradación celular detectable en absoluto. De hecho, todo lo contrario. Decidimos aislar y observar de cerca a EB-1849 26 horas al día. Sí, porque aquí es diferente las horas en cera a la Tierra, ¿no? Al tiempo que seguimos administrándole una dosis diaria de emulsión concentrada. Le decimos que es su medicina y se la toma con una sonrisa. Quiere colaborar en lo que más pueda. Dr. Niles Sampson. Verde. Era inmune a la emulsión. Y aquí no hay nada más, ¿no? No hay más, ya, vámonos, chinga su madre. Oh, coño. Vamos, ya. Este güey se queda parado, nada más. Inútil. Rápido. No, mames, no, este. Es increíble, ¿por qué también esto tarda en cargarlo? Vamos en orden. Envía una descarga. ¿Serán de EB-184? ¿Cómo evolucionó la mi emulsión? Primero sin convertirla en Lamben. Sin efectos algunos. Primero el efecto del pulmón negro. Puedes convertirse. Porque, o sea, mueres, ¿no? Ya pierdes noción de tu. De quién eres. Y lo único que quieres hacer es matar. Como lo muestran las Lamben. ¿Y ahora? Tanques de estasis. Marcus, encontramos el laboratorio. Bien, pero será mejor que no se acerquen a esos tanques. ¿Por qué? ¿Qué contienen? Son los primeros y enojados frutos del trabajo de Niles. Se llaman Sires. La última vez que los vi no estaban en humor. Vaya. Genial. Encuentren a Niles. Debe estar cerca.
Este pasillo lo recorrimos en el 2. Lo de abajo. Esto de aquí de arriba es nuevo. Vean eso, ¿cuántos son? No mames. Pues sí, acabamos con los que estaban en ese pasillo. Puta madre. El rebaño. El engaño sagrado. Jack, envía una descarga. ¿Sabes? Estoy empezando a pensar que Niles no era un buen tipo. Vamos a ver qué dice. Análisis de paciente RK-619-4. Otro me siente Massinger. Robot. RK-619-4. Atacan, Massinger. La transformación final de RK ocurrió aproximadamente 18 horas antes de morir. Bastante decepcionante, ya que las células del sujeto habían sido beneficiadas inicialmente con exposición a la emulsión casi igual, en igual medida que el sujeto EB-184. Es hora de enfrentar una difícil verdad. La respuesta de EB-184-9 a la exposición de la inmunización podría ser completamente anómala. Y el doctor Torres me acaba de informar de que las células de T, de las células T de EB-184, parecen ser particularmente sensibles. Cree que ahora ella envejece prácticamente a la mitad de la velocidad que envejece una mujer normal. Ya llevamos un rato aquí, ¿no? ¡Cállate, cabrón! O sea que por medio de las células T, o sea, su envejecimiento no es, era más retardado a lo normal, tipo Saiyajin, ¿no? Jack, envía una descarga. Fascinante, fascinante. Pero RK será el primer Cyrus. ¿O fue el primer Cyrus más fuerte y...? Creo que estoy lista para encontrarme con este rarito de Niles. Lo dudo. Oh. Ven acá, Jack. Ilumíname. Eso. Ah, chinga. ¿Y sabes lo que le preguntarás a este tipo? Digo, sobre su conexión y esas cosas. Creo que quizá preguntaría primero por todo lo de los niños encerrados. Sí, me parece bien. ¿Y luego? Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Atrapa. No, una reliquia. Debe haber algo, debe haber algo. Jack se está recargando. Ya lo sé. Oh, puta.
Jack, envía una descarga. Y todavía tenemos que librarnos del maldito rebaño. Ah, chinga de huevo, vamos a pisar acá de nuevo. Unidad de datos deteriorada, puta. Hay un mensaje oculto en el disco duro que ya que descripto. Doctor Samson, representa un grupo preocupado de la administración del presidente Monroe. Estamos estupefactos ante el moralismo mesiánico que ha venido mostrando nuestro presidente. Nuestro enfoque es pragmático. Desde nuestro punto de vista, lo mejor que podemos hacer por Cera es poner fin a las guerras del péndulo cuanto antes y de una vez por todas. Para lograrlo, estamos dispuestos a brindarle ayuda y recursos. A diferencia de nuestro presidente, podemos proyectarnos y ver la luz al final del túnel, por así decirlo. Su trabajo tiene demasiado potencial como para descartarlo. Estamos realizando los preparativos para reubicar su investigación lejos de entrometidos. Monroe tiene espías en todas partes. Volveremos a ponernos en contacto pronto. ¿Vas a moverte o nos vamos a quedar aquí mirándonos? ¿Y estos quiénes son? ¿Son los que movieron todo al Monte Kadar? Eran también de la CGO. Tan cabrón estaba el querer tener el poder. El poder de la COC, de la coalición. Solo se me fue uno, ni modo. Bien, Marcus, lo logramos. Busquen el interruptor que activa su constructo de IA y pónganse los gorros de papel aluminio. Lo último fue broma, ¿verdad? Pero aquí había un pasillo, ¿no? Y por aquí salíamos. Cinemática. Marcus, no funcionó. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Bien. ¿Van a escuchar? ¿Escucharon? ¿Están escuchando? Así es, Niles. Después de tantos años, sigue hablando mierda. Jack, consigue todos los archivos que puedas. ¡Ah! ¡Hola, Adefesio! Oye, ¿Jack recibirá algún virus por conectarse a esta cosa? No lo sé. Cuando termines, lo limpias y listo. ¡Ah, mierda! Casi todos los archivos están contaminados, pero casi todos mencionan algo llamado Kadar. ¿Sabes a qué se refiere? No. Está bien para mí que verle eche un vistazo. ¿Qué fue eso? Oh, oh. ¡Mierda! ¡Vamos, Jack! ¿Ya comenzó la limpieza final? ¿Puedo terminar? ¿Qué? ¡No! ¡Olvídalo! ¡Vamos! Como me dijeron una vez, dulces sueños. ¡Marcus! ¡Este lugar se está llenando de gas! ¡No se salgan de ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Puta, para dónde! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! Jack, envía una descarga. ¡Esto no está bien! ¡No, por ahí no!
tengo información a ese bicho raro. Ya revisaremos en el esquife. ¡Vamos! ¡Por este tejado! ¡Kate! ¡Aquí vienen! ¿Estás seguro de todo este plan en el tejado? ¡Ve al otro lado! ¡Ya tengo! ¿Tengo que huir? Vámonos entonces. ¡Trampa de descarga! ¡Mierda! ¡Un enjambre! ¿Qué hacen estos pendejos? ¡Cuidado con el cabrón! ¡Te tengo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Pues no nos detengamos! Qué hermoso se ve. ¡Del, por aquí! Bonito, paseaba. Nueva esperanza. ¡Encárguense de ese dron! ¡Bien! ¡Por ese edificio! ¡Hacia el esquife! ¡Te tengo! ¡Lo tengo! ¡Que alguien me ayude! Gracias, te debo. ¡Ah, quítate, Yubi! ¡Úsala a ese Yubi, Jack! ¡Una descarga! ¡Eliminen a los Yubis primero! ¡Quítate de camino, cabrón! ¡Eliminen a los Yubis primero! ¡Con los sin gas! ¡Tenemos que irnos! Envía una descarga. ¡Con los sin gas! ¡Tenemos que irnos! Mm-hmm.
ya pienso, ya sé qué es. Ahí va. Cambié de parecer. New Hope no me agrada. De acuerdo. Ya tuve suficiente de este lugar por hoy. Por mañana y por siempre. Regresemos al esquife y veamos si logramos una buena ventaja. Hey, chicos, ¿ya salieron? Sí. ¿Bird sí consiguió algo de los datos? Bastante. Justo antes de que el último científico se fuera de New Hope, recibió un mensaje de un laboratorio en el Monte Kadar, lo que antes era la central Locust. Está bien. He luchado varias veces en ese lugar, y es la primera vez que escucho de un laboratorio. Pues es bueno, ¿no? Para nosotros. Si tú lo dices. El problema es que el origen del mensaje está codificado. Entonces, hay que rastrear el mensaje hasta el origen. Ir por todas las torres de comunicación. ¡Ja! Sabía que algún día serías útil. Solo salgan a ver si encuentran alguna torre para comenzar el rastreo. Bien, así será. Aquí voy a dejarlo por ahorita. Vamos a regresar a Kadar. Me lleva la chingada. ¿Es quién? No sé si está el centro. O sea, para llegar a Nexus. Entonces, ¿quién creó Nexus? Los mismos que apoyaron a Niles, que están en contra de las decisiones del presidente. Incógnita, ¿eh? Interesante, interesante. Muy interesante. Obvio, esa zona que dice debe estar cerca de Kadar, no exactamente en Kadar. Entonces se pregunta, Nexus, ¿qué onda con Nexus? Sujeto EB 184, sus misterios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?